Más información, ecos de lo que dejó el desfile por la identidad pehuajense este fin de semana, mezcla del Día de la Tradición, varias opiniones y en este caso vamos a tomar contacto con Esbelto Álvarez, que justamente quería referirse a este tema. Puquén, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola Andrea, buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Porque, bueno, querías justamente expresar un poco lo que te dejó esta imagen del desfile del fin de semana. Sí, en realidad voy a hacer un cachito de memoria. Estos desfiles no son la primera vez, es la primera vez que se le asigna nombre y intencionalidad política, pero yo recuerdo a mi padre desfilando por la sociedad española en algún momento. A mí me tocó cuando asume, creo que fue Peña, que era yo docente de la escuela técnica y me dijeron andá porque vos sos el único que no es peronista acá, así que bueno, me tocó ir a mí. Me ha tocado desfilar con los bomberos, he ido a varios desfiles de estos. En este caso, a mí me da idea de que se le asignó o sea, una intencionalidad política que no debió tener esto. El Día de Tradición se celebró siempre, se festejó siempre, siempre hubo desfiles, pero esta cosa del pueblo marchando delante de sus líderes con parlantes que atruenan y consignas y un locutor muy entusiasta, tiene mucho tufillo a Mussolini, ¿qué querés que te diga? Me pareció que era excesivo todo eso. Es decir, de una cosa que debió haber sido una celebración por día de tradición, se agrega la otra cuestión, pero fantástico. Es innegable en este caso la intencionalidad política. Eso es una cosa. De algo que ha sido una cosa normal de Pehuajó, que se hizo siempre, se pone ahora esta cuestión, que es una pintura, para tratar como de apropiarse de algo que es genuino, que es algo que en la política de estos días parece bastante común. Ahora bien, un capítulo aparte, y esto sí es un poco más histórico, es el disfraz que exhibió nuestro intendente, que es el de mazorquero propiamente. Y ahí me hago un punto. La mazorca, como tal, fue el primer grupo paramilitar que tuvo el país. En esa época, formado por Rosas, eran gente de clases bajas, de clases trabajadoras, la mayoría, a los que le daban un uniforme, les daban armas y les daban órdenes. Es decir, en época de Rosas, quien no hacía lo que Rosas decía, era pasado de huello, lisa y llanamente, por este grupo de gente que eran unos paramilitares que lo único que no tenían era el menor reparo en cumplir una orden que dictaba en ese momento Rosas. Eso fue tan así que en aquellas épocas, la famosa divisa punzó era poco menos que obligatoria. Es decir, todo aquel que no llevaba la divisa punzó podía ser pasado de huello. Como en otros momentos, más acá del peronismo, todo aquel que no llevaba luto cuando la muerte de Perón podía ser echado de su trabajo, podía ser execrado porque no era parte de la cosa. Entonces, esto de los probos y los réprobos es algo tan viejo en la política y tan reiterado, que traer a la actualidad, al siglo XXI, como una reivindicación de esta cuestión de la mazorca, me pareció un poco excesivo, por no decir payasesco. Esto es, todo drama tiene como segunda presentación inevitablemente una farsa, y esto lo es. Entonces, lo que yo quería comentar era esta cuestión de que una vez más lo que se hace es tratar de exaltar o hacer una especie de exégesis acerca de algo que fue nefasto, que eran unos paramilitares. Ya sabemos de qué se trata. En otra época se llamaron mercenarios, mucho más atrás en la historia se llamaron los militas, pero siempre hubo esto. Y en este caso no pasó de ser una dictadura, que encima era una dictadura llevada adelante por Rosas, que era un importantísimo estanciero, ganadero de Buenos Aires,
donde la pelea de fondo no era ni siquiera la identidad o la libertad o esto o aquello. Había una disputa entre el Reino Unido y Francia en aquel momento a ver quién se quedaba con la exportación de carne argentina y de cueros. Entonces, esa era la cuestión en esencia. Y lo que había también, que lo agrego a la corte histórico, es que la mayoría de los dueños de campo de aquella época eran poco menos que hijos de aquella ley de enfiteusis por la cual no se podían vender los campos, porque los campos estaban en garantía de un préstamo que había pedido Rivadavia. Entonces, se entregaban los campos a alguna gente, esos campos firmaban unos cánones, unos contratos que en muchos casos no pagaron, y los campos terminaron en manos de quienes terminaron, gracias a la ley de enfiteusis de aquella época. Pues bueno, toda esa maraña de cosas, en época del gobierno de Rosas, fue defendida por esta mazorca. Entonces, hacer una exaltación de toda esta cuestión me parece una tropieza histórica, para empezar. Por no decir que me resultó sumamente divertido ver a nuestro intendente disfrazado de ese manera. Era un poco ese comentario, Andrea. Bien, bien. Porque, bueno, agradecerte por el aporte histórico. Digo, muchos confundieron o confundimos, a decir verdad, porque el atuendo es muy similar, digamos, a los gauchos de Güemes. Y tal vez es otra totalmente la historia y tal vez es otro totalmente el significado. Históricamente creo que los gauchos de Güemes son un poco antes de la mazorca. Creo que son un par de décadas anteriores. No sé que tengan, no, desconozco cuál es la relación entre aquella vestimenta de los infernales de Martín Güemes y esta paramilitar. Pero los de Güemes peleaban guerra de guerrillas contra los españoles. Era directamente una pelea libertaria. Esta fue una pelea económica entre grupos de franceses y de ingleses que peleaban por quedarse con el comercio de carne y cuero. Es más, en aquella época hubo por San Clemente, por San Borombón, un poco al sur, hubo hasta un bloqueo francés al puerto de Buenos Aires. O sea, son cosas absolutamente distintas. O sea, no me puse a leer un poco más acerca de Güemes o cuál fue el significado del uniforme de los infernales. Pero me parece que se habló hasta oficialmente de los soldados de Rosas o de la mazorca. Y eso era un grupo paramilitar, absolutamente ilegal y absolutamente cruel en todas sus intervenciones. La lealtad al régimen de Rosas y la violencia con la que actuó esta gente hizo que todo el mundo tuviera temor atroz a Rosas, y todo el mundo se colgaba el cosito rojo porque si no te podían matar. Era medio así la cuestión. Mucho después ocurrieron todas las cosas que ocurrieron acá, hubo descamisados, hubo Falcón Verde del otro lado, hubo de todo. Pero esto de los paramilitarios, los grupos de tareas, hubo siempre. Y Rosas tuvo la visión histórica de ser el primero con la mazorca. De eso estábamos disfrazados, Andrés, un poco esa era la historia. Fouquén, te agradecemos muchísimo por el aporte. Discúlpenme la chacha, pero bueno, me encantó hacerlo. Bien. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, que tengas buen día. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, esbelto Fouquén Álvarez hablándonos un poco de la historia, ¿no?, de los grupos paramilitares que representó el intendente con su caracterización en el desfile de la identidad pehuajense.